Este jueves 27 de julio, esta es la información en Hora0.mx. Durante las últimas 24 horas, Veracruz registró 128 nuevos casos de coronavirus. La entidad supera los 27.500 contagios. Durante los meses de julio y agosto, aumentó el número de mujeres desaparecidas en el estado de Veracruz, aseguran integrantes del colectivo Solecito. Alertan activistas por un aumento en los crímenes de odio en Veracruz. Se acumulan 19 en lo que va del año. La Secretaría de Seguridad Pública toma el control de la Policía Municipal en Alto Tonga. Elementos estatales y federales asumieron el control de la vigilancia en el lugar. La Comisión Nacional del Agua pronostica lluvias y actividad eléctrica vespertinas y nocturnas en el sur de Tamaulipas y en las zonas montañosas de Veracruz. Se esperan tormentas puntuales muy fuertes durante jueves y viernes en la zona montañosa central de la entidad veracruzana y en las cuencas de los ríos Papaloapan, Coatzacoalcos y Tonalá, y durante el sábado en el Pánuco y zonas montañosas desde el Tuxpan hasta el Cotaxtla. Usted encontrará estas y otras noticias en Hora0.mx.